Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Seguimos con un nuevo turno, en este caso para el bando republicano. Antes de continuar, quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Una fase que dejamos, que no tratamos en el turno anterior, ¿vale? Es la fase de desgaste. ¿Qué quiere decir la fase de desgaste? La fase de desgaste lo que hace referencia es que todas las unidades que ya estén marcadas en su turno, estén marcadas como fuera de suministro, como pueden ser estas que estamos viendo aquí en la imagen, al turno siguiente, en su propia fase de suministros, ¿vale? Si siguen estando marcadas, tiene que pasar un chequeo, ¿vale? Un chequeo de desgaste, ¿vale? Este chequeo consta de tirar un dado y mediante una modificación, ¿vale? Que son, en este caso son cuatro modificaciones al dado, pues dependiendo de la situación y de si existe o no algún tipo de modificación al dado, se tira ese dado, como digo, y dependiendo del resultado, pues no pasa nada, sigue estando la unidad sin suministros hasta que pueda ser quitado de ese estado, o sin, en cambio, el apilamiento, ¿vale? Sufre, alguna unidad del apilamiento sufre un paso de pérdida, ¿vale? Esto no lo hicimos o lo vimos en el turno anterior, ¿vale? Ahí cometí un pequeño desliz, un pequeño no, un importante desliz, y por eso quiero comentarlo ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es que en este turno, ¿vale?, vamos a hacer ese chequeo de desgaste de todas las unidades, en este caso de las unidades nacionales que se encontraban ya fuera de suministro. Y a medida que vayamos llegando otra vez a la fase de suministro de este turno republicano, pues ya haremos el chequeo de desgaste del resto de las unidades republicanas. Entonces, bueno, vamos a ver primero las unidades que tenemos para desgastar, ¿vale? En este caso vamos a empezar por las unidades que tenemos en Avanades, ¿vale? Que son dos unidades, como estáis viendo, un apilamiento de unidades italianas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que vamos a tirar un dado por cada apilamiento, y si conseguimos pasar el chequeo, pues no pasará nada, las unidades seguirán estando en sin suministros, ¿vale? Tenemos que hacer una modificación al dado si se cumple. Por ejemplo, si el apilamiento incluye una unidad de voluntarios italianas, es un más uno, ¿vale? Si el apilamiento incluye una unidad de tanques, será también un más uno. Y si todo el apilamiento son unidades comunistas, brigadas internacionales y unidades nacionales, será un menos uno. Y si todos los apilamientos incluyen una o más unidad de HQ, también será un más uno. Bueno, así que vamos a empezar. En este caso de aquí, que tenemos aquí, tenemos que sumar un más uno, ¿vale? Porque las unidades son voluntarias. Así que vamos a tirar el dado y nos sale un 1. En este caso sería un 2. Vamos a comprobar la tabla. Y la tabla nos dice, que no lo he comentado, nos dice que si es 4 o menos, la unidad no tiene efecto, ¿vale? Sigue con el marcador, como por ejemplo es el caso, ¿vale? De esta unidad. No pasa absolutamente nada. Siguen exactamente igual. Este otro apilamiento es republicano, ¿vale? Así que esta acción la haremos lógicamente cuando llegue el momento, cuando llegue el turno de suministros republicano. Bien, vamos a movernos por toda esta zona de aquí. Aquí tenemos más unidades. Estamos viendo que se encuentran desorganizadas. Vamos a seguir, por ejemplo, con esto de aquí, que tenemos más cerca. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bien. Tenemos unidades italianas, ejército italiano, y unidades voluntarias. Bien, en este caso tenemos que sumar también un más uno, ¿vale? Por la unidad voluntaria que tiene el apilamiento. Así que nada, tiramos de nuevo y nos sale un 2, que en este caso será un 3. Bien, de momento suerte, no está pasando nada. Os recuerdo, de 4 a menos, pasamos el chequeo. Vale, aquí tenemos otro apilamiento, o sea, una única ficha en este caso, que es una unidad de artillería. Esto no sufre ningún tipo de modificación al lado, ¿vale? Así que tiramos. Nos sale un 1 de nuevo. Estamos teniendo bastante suerte con la tirada. Muy bien, perfecto. Y vamos a centrarnos en estas unidades que tenemos aquí, ¿vale? Empezamos. Esto, si no me equivoco, es exactamente desorganizada. No hay problema, aquí tiene que haber. Tendría que haber otro marcador de fuera de suministro, porque la unidad está en una posición fuera de suministros, ¿vale? Así que vamos a dejar esto aquí. Bien, vamos a hacer el chequeo. Lo mismo, más uno por voluntarios.
tiramos dado y nos sale un 6, que en este caso sería un 7. En este caso sí, se tiene que perder un paso de esta unidad, ¿vale? Para colmo, como es voluntario, pues son los voluntarios los que pierden el primer paso. Esto queda de tal manera. ¿Vale? Esto, bueno, lógicamente es un sistema que a mí personalmente me gusta porque bueno, este hace que las unidades que están desorganizadas sufran algo más que lo que es un simple desabastecimiento, ¿vale? Que yo particularmente en muchos juegos pues siempre tengo la misma sensación, ¿no? Que bueno, están desabastecidas, pues ya poquito a poco me voy moviendo y ya voy saliendo de la zona de desabastecimiento, ¿no? Esto es una forma de castigar esta situación que a mí personalmente me gusta. Bien, seguimos. Otro apilamiento. Unidades mecanizadas y unidades de voluntario. Lo mismo. Un más uno en la tirada de dados. Vamos a ver, sale un 3, sería un 4. Por lo tanto, no hay ningún tipo de penalización. Bien. Recuerdo, 4 o menos. No pasa nada. A ver qué tenemos aquí. Una unidad de artillería del ejército italiano, ¿vale? Por lo tanto, no existe ningún tipo de modificación. Tiramos, nos sale un 1. Bueno, estamos teniendo unas tiradas muy buenas. Vale, se hace una única tirada por apilamiento, ¿vale? Muy bien, pues con esto por aquí hemos terminado. Vale, por aquí hemos terminado. Y podemos comenzar con el turno republicano, propiamente dicho, del día 9. Bueno, estoy teniendo bastantes problemas con el tema de imagen, audio, iluminación. O sea, se me está volviendo todo en mi contra para este Guadalajara. Y eso pues me está haciendo también despistarme bastante, ¿vale? Así que bueno, os pido desde aquí disculpas, porque estoy cometiendo la verdad que bastantes errores con la explicación o con la secuencia de juego de este Guadalajara, ¿vale? Pero con tantos problemas técnicos, pues uno como que ya empieza a prestar más atención a esos problemas técnicos que al propio juego, ¿no? Entonces se me están pasando cosas con bastante facilidad la mayoría de todos los vídeos. Así que bueno, gente, espero que lo entendáis. Y sobre todo os doy mucho las gracias por los comentarios en YouTube, que me vienen fenomenal porque me ayudáis a ver cosas que de otra forma igual no lo veis, ¿vale? Y el caso de estas secuencias de juego, por ejemplo, es que podáis ver cómo se juega el juego, ¿vale? Entonces, claro, cometer errores en la aplicación de esas reglas para un juego, pues al fin y al cabo tampoco estoy ayudando mucho, ¿vale? Así que sin más, gente, muchas gracias y continuamos. Bueno, venga, como digo, fase republicana, 9 de marzo, fase de determinación de puntos aéreos. Vamos a ver los puntos aéreos para este turno. Os recuerdo que en este turno también únicamente existe la posibilidad, os voy a verificar las tablas, pero solamente existe la posibilidad en el turno actual, del 1 al 2, que solamente tenga, sí, afirmativo, que tenga solamente posibilidad de puntos aéreos el jugador italiano, ¿vale? El jugador nacional en este caso. Así que venga, vamos a tirar un dado y a ver qué es lo que pasa. Sale un 2 y con este 2 pues no tenemos puntos aéreos ni el italiano ni el, lógicamente, el jugador republicano, como digo. A partir ya sí del turno 3, bueno, ya sigo mirando la tabla, en el turno 3 pues no, sí, en el turno 3, a partir del turno 3 ya sí tenemos posibilidad de puntos aéreos para el jugador republicano. Bien, fase de interceptación aérea, no tenemos puntos aéreos, por lo tanto no tenemos tampoco interceptación aérea. Pasamos ahora sí ya a la fase de movimiento y reserva y entrada de refuerzos para el jugador republicano. Bien, vamos a empezar moviendo estas unidades que hay aquí. Las vamos a acercar al pueblo de Gajanejos, ¿vale? Que no está actualmente capturado por las tropas italianas. Están cerca, están relativamente cerca, vamos, relativamente, están muy cerca. Ledanca, ahí es donde tenemos las primeras unidades italianas, ¿vale? Así que vamos ya a movilizar a estas unidades para que puedan llegar en breve a lo que es el frente de batalla, ¿vale? Son 6 de movimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Y justo llegan a el pueblo, ¿vale? Toman presencia, capturan el pueblo, colocamos unidades de posibles resistencias y seguimos avanzando. Aquí tenemos otro apilamiento también de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, queda atrás.
decido movilizar a todas estas unidades por la carretera, ¿vale? Por la carretera central. Luego los refuerzos posiblemente meta alguno ya en la parte de Brihuela, aunque los italianos siguen estando bastante lejos de Cogollo y de Yela. Bastante lejos en el sentido de que no lo han capturado todavía. Por lo tanto, voy a empezar a meter unidades por Brihuela, pero avanzarán hacia el este, ¿vale? Porque no las voy a dejar ahí. Necesito fortalecer un poco toda esa zona del frente. Vale, seguimos movilizando. Aquí tenemos otra unidad de 6. Y nada, lo mismo. Va aquí. Perfecto. Y ahora sí vamos a hacer uso de las unidades refuerzo, ¿vale? Antes de seguir movilizando, vamos a mover a las de refuerzo. Tenemos camiones de transportes. Por fin, tenemos 3 vehículos de transporte, ¿vale? Os recuerdo que cada vehículo puede transportar a una unidad y gasta 2 puntos de movimiento por montar y desmontar. ¿Vale? Todo esto se puede hacer en la misma fase. Vamos a mirar las unidades que tenemos aquí. Están las brigadas internacionales ya, por fin van a entrar en juego. Las brigadas internacionales. Y bueno, como digo, solamente vamos a poder meter a 3. Pues nada, meteremos a estas 3 unidades. De las brigadas internacionales. Brigadistas que tenemos italianos. O sea, perdón, franceses y alemanes. ¿Vale? Así que vamos a movilizar a estas unidades y las vamos a movilizar por la carretera hacia Brihuela. El coste por las unidades motorizadas, que es este caso, de los vehículos, es de la mitad, ¿vale? Por esta carretera, así que bien. Vale, vamos a movilizar a esta unidad de brigadas alemanes, brigadas internacionalistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, vamos a seguir. 10, 11 y 12, ¿vale? Por el tema de los 2 puntos que necesitamos, uno por montar y otro por desmontar del vehículo. Vale, vamos a dejar ahí. Esta alemana también vamos a hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que se va a quedar. Vamos a dejar aquí. Podríamos apilarla, pero la vamos a dejar ahí. Eso por ahí. Y luego vamos a usar también otra unidad de las brigadas, que va a ser el mismo recorrido que sus compañeras y también se va a quedar detrás. Vale, hasta ahí bien. El resto vamos a movilizar. Tenemos una unidad de blindados o una unidad de infantería, factor 6 de la infantería. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí llega la unidad infantería. 6, 7, 8, 9. Pa, 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 pa. Y vamos a ponerlo aquí. Toda esta, el apilamiento. Esta se queda a mitad de camino, lógicamente. Y luego tenemos unidades también de artillería. ¿Vale? Vamos a darle la vuelta para su factor completo motorizado. Tenemos una unidad de artillería para las brigadas internacionales. Aquí la estoy viendo. Tienen factores de 10 de movimiento. Así que lo que vamos a hacer con estas unidades también es colocarlas. Vamos a ver si podemos llegar a Gajanejo. Sobre todo esta unidad. Vale, tiene un alcance importante. Vamos a dejarlo por los alrededores, tampoco me preocupa mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a dejarlo aquí. Esta fiesta internacional vamos a dejarla aquí. Vale, con esto ya hemos hecho el movimiento de los refuerzos, ¿vale? Llegando a la zona de Gajanejos para estar cerca ya del frente, ¿vale? Tal como llegan al frente.
Bien, vamos a seguir moviendo más unidades. Tenemos más refuerzos en la zona A. En zona A del mapa. Vamos a ver cómo está eso y a ver qué es lo que hacemos con ellas. Vale, aquí están las unidades que comento. Son unidades de infantería y una unidad de MG. Vale, con factor de movimiento de 6. Vamos a usar las vías, ¿vale? Las vías de tren para el movimiento. Cada hexágono un paso, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos ahí. Están llegando al frente. El objetivo de esto es, lógicamente, reforzar toda esta zona, ¿vale? Toda esta zona donde los italianos, donde los nacionales junto a los falangistas y carlistas están bastante fuertes. Por lo tanto, vamos a intentar sumar un poco de fuerzas. Luego, un poco más al norte, en Cogollo, también tenemos unidades que vamos a movilizar también. Tenemos una unidad de infantería, no lo veis, pero lo vais a ver ahora. Venga, movilicémosla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a dejar aquí. Vamos a acercarla también a la zona del frente. Luego un poco más arriba también, tener un poquito más. Vamos a ver cómo también movilizamos a un apilamiento que tenemos de 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a dejar en el pueblo de Membrillera. Vamos a dejarlo ahí. Vale, podemos haberlo acercado si queremos, pero vamos a aprovechar el pueblo que tenemos ahí para estar más protegidos. Y ahora ya lo que vamos a hacer es centrarnos en las unidades que tenemos ya lo que es en el frente, ¿vale? Tenemos varias unidades en el frente, vamos a ver qué podemos hacer con ellas porque se encuentran bastante rodeadas y hay alguna en fuera de suministro. Bien, pues nos encontramos en Jadraque, ya estáis viendo la situación que tenemos en Jadraque, está complicado, muy complicado para el republicano, ¿vale? Tenemos a unidades del 71 batallón, ¿vale? Tenemos unidades de infantería, tenemos un apilamiento de 2, ¿vale? Una de ellas ya se encuentra gastada. El combate, y el caso es que Jadraque tiene un factor de puntos de victoria de 5, o sea, un pueblo bastante importante. Si no fuera tan importante, retrocedería hasta Mirar el Río, pero es una posición muy importante. Y bueno, y poco a poco van a ir llegando refuerzos, así que vamos a aguantar ahí y vamos a esperar a ver si tenemos un poco de suerte en los posibles combates posteriores y nacionales. Yo, en mi caso, no voy a hacer nada, ¿vale? No voy a ni siquiera combatir. Tengo fuerza suficiente. El único problema que puedo tener aquí en Jadraque es que las unidades nacionales hagan algún tipo de movimiento de pinza y me dejen sin suministros antes de que puedan llegar las unidades de apoyo que ya llegan que vienen hacia esta posición. Me tendré que arriesgar en ese sentido y bueno, y esperar a ver qué es lo que pasa. Otra cosa no voy a hacer en esa zona. Luego tenemos otra posición aquí con unidades que se encuentran desorganizadas. Son unidades que ya visteis, que vienen desde Castejón de Henares, ¿vale? Donde empezaron a sufrir importantes combates. Estáis viendo también batallones, en este caso de unidades comunistas y unidades del ejército. Vale, lo que vamos a hacer con estas unidades es retroceder, ¿vale? Tenemos un marcador desorganizado, por lo tanto la capacidad de movimiento es de por la mitad. Y nos vamos a mover, nos vamos a movilizar hacia Argercilla, que sí podemos llegar aquí, ¿vale? 1, 2 y 3, ok. Llegamos a Argercilla y bueno, vamos a intentar hacernos fuerte ahí porque otra cosa, bueno, pues no podemos hacer. Se me ha olvidado decir que Jadraque fue capturado originalmente por los italianos el día 10, vale, o sea, es supuestamente el siguiente turno. Así que bueno, de momento vamos a seguir intentando resistir en Jadraque. Bien, como digo, Argercilla, ya hemos hecho el movimiento, por lo menos nos hemos quitado de ahí. Y vamos a intentar, pues bueno, si sufrimos nuevos ataques con las unidades que ya vienen de refuerzo y demás, la cosa pueda cambiar un poco. Bien, en esta zona del mapa, toda esta zona, Mira el Río, Alamino, las Inviernas, todo esto que hemos estado viendo, la situación es muy complicada también, ¿vale? Aquí tenemos unidades desorganizadas en Mira el Río. Mira el Río no, Mira el Bueno, perdón, que, bueno, pues tendrán que pasar posiblemente después el chequeo este que hemos dicho de... el que acabamos de ver, ¿vale? El chequeo este por la falta de suministros. Vamos a dejarlo ahí, por lo menos estamos en Mira el Bueno. Nos vamos a intentar defender todo lo que podamos. Luego tenemos aquí en Alaminos, ¿vale? También unidades de infantería, ya estáis viendo, ¿vale? Batallón de 48 batallón. Y bueno, estos están en Alaminos. Alaminos que también deberán de pues, mantener la posición, ¿vale? Otra cosa no les va a quedar. Podría retroceder, pero, pues bueno, ahora que lo pienso, podría
retroceder hasta Cogollos si quiero. Alamino es un pueblo que ya debería estar capturado por los italianos. Así que lo que voy a hacer, ahora que lo estoy pensando mejor, porque todavía van a tardar un poco en llegar las unidades de refuerzo, ¿vale? Voy a movilizarme a Cogollos. ¿Vale? Creo que sí. Vamos a movilizarnos a Cogollos. Vamos a dejar a Alaminos. Pero, bueno, es mejor retirarse un poco a Cogollos, que tiene un factor puntos de victoria de 2. Por lo tanto, vamos a intentar resistir un poco allí. Y luego en las inviernas, está diciendo aquí, las inviernas, simplemente pueden quedarse ahí o incluso retroceder hacia Masagoso de Tajuña. Pues bueno, pues sinceramente pienso que podemos ganar algo de tiempo si retrocedemos, ¿vale? Hacia Masagoso de Tajuña. Es más, vamos a hacerlo. Vamos a ver primero las unidades que tenemos aquí. Unidades mecanizadas, una de infantería y una de artillería. Bueno. Vamos a ver qué hacemos. Es que se nos viene una por aquí. ¿Para qué? Estas unidades lo van a pasar muy mal. Y en un momento dado todavía tienen que pasar por aquí, ¿vale? Para que puedan seguir avanzando hacia el oeste. Si me movilizo hacia Masagoso de Tajuña, voy a dejarles vía libre completamente a las unidades del Sotillo y las unidades que vienen desde Miralbueno hacia el sur. Eso por un lado, porque tienen que pasar por aquí por obligación. Pero si me quedo ahí, posiblemente pueda resistir un turno más, si acaso. Ganamos tiempo, pero claro, tenemos que tener mucho cuidado con las unidades que se pierden, ¿vale? Por las condiciones del escenario. Bien, fase de reparación de tanques. Lógicamente no hemos tenido combates potentes en los que se hayan visto involucradas unidades blindadas, por lo tanto pasamos esta fase y llegamos a la fase de bombardeo, donde vamos a hacer una pequeña parada para ver si podemos bombardear alguna posición. Bien, llegamos a la fase de combate. Lógicamente no vamos a hacer ningún combate porque las unidades de refuerzo están llegando. Está habiendo una nueva reestructuración en el mapa y las unidades que ya se encuentran en los pueblos no tienen capacidad suficiente como para entrar en combate efectivamente. Llegamos a la fase de moral italiana, lo mismo, no ha habido ningún cambio con respecto al turno anterior republicano, por lo tanto pasamos en la fase de moral italiana y nos centramos en la fase de suministros, ¿vale? Es fase de suministros, que aquí es donde sí vamos a tener que pues comprobar una serie de situaciones. Bien, las unidades que consiguieron llegar a la membrillera, ¿vale?, se quedan fuera de suministros por un simple... una distancia mínima, ¿vale? Os recuerdo que son 4 hasta una fuente, una carretera, no camino, sino carretera, que nos lleve una fuente de suministro, ¿vale? Por tanto, estas unidades se quedan fuera de suministro. Las unidades que conseguimos retroceder, que llegaron a Argencilla, también se quedan sin suministro, ¿vale? Ya estaban sin suministro cuando tiraron para atrás, por lo tanto, ahora es cuando tenemos que verificar en la tirada, en la tabla. Tabla de desgaste, ¿vale? Lo que hemos hecho al principio del vídeo, pues nos toca hacerlo ahora porque es nuevamente fase de suministros cuando llegan, siguen estando fuera de suministro. Os recuerdo que hicieron un movimiento de 3, ¿vale? Aunque la imagen no viera ahí el marcador, porque estoy sin marcadores, pero la unidad estaba fuera de suministro. Por lo tanto, como digo, vamos a hacer la tirada. No incluye unidades italianas, lógicamente. No es una unidad blindada, tampoco hay unidad blindada ahí. Y lo que nos dice que si todas las unidades son comunistas, anarquistas o brigadas internacionales, hay una modificación, ¿vale? Pero en este caso estáis viendo que el apilamiento no incluye todas las unidades de una única clase, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de modificación al dado. Tiraremos y tenemos que intentar por todos los medios, para la suerte del republicano, que nos salga un 4 o un o menos de un 4, ¿vale? Ese es el resultado que podemos tener. Vamos a ver, voy a poner por aquí para que lo podáis ver. Vamos a tirar dado, nos sale un 1, perfecto, no hay ningún tipo de problema, menos mal, porque si no, el republicano la verdad que lo está pasando mal. Se queda tal cual. Vale, estamos aquí en Miralbueno, lo mismo, ¿vale? Una unidad que ya está desorganizada y le toca pasar el chequeo. Como digo, no hay ningún tipo de modificación. Vamos a tirar
dado y a ver qué es lo que pasa. Nos sale un 5. Por lo tanto, esta sí va a sufrir un daño por el tema de los suministros, ¿vale? Si os fijáis, lleva esta unidad atrincherada en Mira al Bueno desde el comienzo de la partida. Por lo tanto, por eso digo yo que veo bastante bien el tema este de la tirada de dados por desgaste, ¿vale? Sinceramente me parece bastante interesante, porque si no, puedo dejar la unidad ahí, me atrinchero, y por otro lado las unidades italianas pues siguen avanzando y dices tú, pues ataco o no ataco. Pero en esta situación, el papel de las unidades italianas en este caso es decir, vale, perfecto, tú no te quieres mover, sigues atrincherado, te tengo rodeado por todos lados, vale, pues quédate ahí, y cuando llegue el momento del desgaste pues veremos si tienes suerte o no. O sea que está perfecto. Por otro lado, te voy desgastando si quiero con la artillería, ya que este pueblo, Mira el Bueno, no tiene ningún factor de puntos de victoria, como estáis viendo, pues tampoco me interesa gastar esfuerzo, ¿vale? En intentar recuperar o capturar ese pueblo. Por lo tanto, como digo, el tema de la desgaste está bastante bien desde mi punto de vista. Vamos a ver si tenemos más unidades por aquí que tengamos que chequear, que tenemos alguna, lógicamente. Estamos aquí en Torre Cuadrada de los Valles, ¿vale? Esta unidad también lleva en fuera de suministro, pues aquí hay un apilamiento, pues desde los primeros turnos se puede decir, ¿vale? Por lo tanto, le toca pasar este chequeo. No tenemos ningún tipo de modificación tampoco por aquí, así que vamos a tirar el dado y a ver qué es lo que pasa. Tiramos y nos sale un 5. Vale, mala noticia para el republicano en Torre Cuadrada de los Valles. Esta situación, este pueblo, está bastante complicado, la verdad. Salir de aquí está bastante complicado. Vale, vamos a desgastar la unidad. Estas unidades que tienen una situación muy compleja porque tienen el río, está la cosa muy complicada por aquí. Vale, nos queda otra posición más para el tema del desgaste, que es la unidad que se encuentra el Albanades, que está ahí pues desde tiempos, desde el principio del juego. Bien, aquí estamos viendo Albanades, que sigue, como sabéis, capturada por las tropas italianas y que llegan a la misma conclusión, ¿vale? La de yo no puedo trazar, ¿vale?, líneas de suministro. Este marcador vamos a quitarlo de aquí. Yo no puedo trazar líneas de suministros. Vale, perfecto, pues entonces tú te quedas ahí resistiendo, no te muevas si no quieres, pero yo tampoco me pienso mover, ¿vale? Y ahí te voy a dejar que te vayas desgastando. Bien, quita el marcador. Vale, pues nada, lo mismo, tiramos para esta unidad el tema del desgaste. A ver qué pasa. Sale un 3. Míralos para que veáis. Sale un 3, por lo tanto se queda igual. Vale, y ya no tenemos más unidades que se encuentran desgastadas, ¿vale? El resto de unidades que se encuentran desgastadas son italianas y posiblemente puedan ser ya que vayan saliendo del desgaste poco a poco, ¿vale? Porque ya, bueno, pues la verdad es que no es muy necesario que esas unidades estén sufriendo eso. Vale, pues nada, seguimos. Bien, llegamos a la fase de explotación. No tenemos fase de explotación porque no tenemos ninguna unidad que está marcada como reserva para el republicano. Y luego ya directamente llegamos ya al fin, a la fase de limpieza y retirada de los marcadores. Marcadores que tenemos que retirar, os recuerdo, los marcadores de desorganización de todas las unidades republicanas. ¿Vale? Ya las he quitado, así que no hay ningún problema. Y con esto llegamos al fin de turno. Avanzamos el marcador, ¿vale? Al 10 de marzo. ¿Vale? 10 de marzo. Como habéis visto, de momento, hasta ya, que ya empiezan a llegar los refuerzos, las acciones y las posibilidades de estratégicas del bando republicano son bastante limitadas, como estáis viendo, ¿vale? Nos cuesta mucho trabajo hacer cualquier cosa. Pero bueno, ahora llegan las unidades de refuerzo y seguramente vamos a poder hacer algo más, ¿vale, gente? Así que bueno, sin más, estamos en contacto y en breve pues subiremos un nuevo vídeo, una nueva secuencia de juego para este Guadalajara.